El mejor y más famoso cazador de espectros está de regreso en Nintendo Switch en una aventura que, después de su paso por el Nintendo 3DS en 2013, aparece en su versión HD para disfrutar en tu pantalla de televisión o en versión portátil del Switch. Antes de entrar en detalles de la misión que tiene Luigi en este juego, vamos a darle contexto a la serie Luigi's Mansion, ya que seguramente muchos jugaron los títulos anteriores que aparecieron en GameCube y Nintendo 3DS. Como lo mencioné líneas atrás. Si no lo hiciste, no te preocupes, Luigi's Mansion 2 HD es un desarrollo que podrás jugar sin ningún tema, ya que es una aventura muy divertida con el hermano de Mario y que tiene algunos retos no complejos para que cualquiera pueda ponerle las manos y experimentar unas cuantas horas de oscuridad y traviesos fantasmas. La primera edición de Luigi's Mansion llegó en 2001 para GameCube. Fue el título introductorio de la serie y que fue desarrollado para la consola de casa. Aún recuerdo lo bien que la pasamos con la llegada de este juego al cubo de Nintendo, sin dejar de mencionar que el arte en el que vimos a Luigi de manera protagonista fue increíble. Luigi tenía que dejar sus miedos atrás y vivir la gran y paranormal experiencia. Años después, de hecho más de una década, Luigi's Mansion 2 llegó a la portátil de tercera dimensión de Nintendo. Fue justo en 2013, como ya lo comenté al inicio. Sin duda fue una grata experiencia el tener el juego en la portátil de doble pantalla. Luigi's Mansion 3 es la última entrega sobre la línea de lanzamientos. Este juego llegó a Nintendo Switch en 2019 y es lo más reciente que tenemos. Luigi's Mansion 3. This hotel is much more than meets the eye. For not long after Luigi arrives, things take a dark turn. Ahora sí, vámonos de lleno con Luigi's Mansion 2 HD para Nintendo Switch. Ya lo comenté, este título es para todos los tipos de jugadores, sin importar qué tan dedicado seas. Es un juego para toda la familia con el estilo y ADN de Nintendo. El poder dejar por un rato a Mario como protagonista de los juegos y emprender una aventura con Luigi dentro de mansiones embrujadas es algo genial y que refresca los juegos de los hermanos Mario. Luigi es un personaje que se ha caracterizado por sus miedos, pero él es el indicado para estas misiones llenas de fantasmas y fenómenos paranormales. Al fin de cuentas, siempre sale airoso y ahora es llamado por el profesor Sastre el mejor y más famoso cazador de espectros. Justo vamos a retomar el nombre del profesor Sastre, ya que él es el que ha llamado de nueva cuenta a Luigi. Y es que necesita de su ayuda para resolver una emergencia. Los fantasmas están haciendo de las suyas y todo está listo para llevar a Luigi de vuelta por medio del transpixelador. Aunque Luigi no está muy animado con la idea, el profesor Sastre hace lo necesario y lo lleva con él. En ese momento inicia la aventura con nuestro gran amigo Luis. Todo indica que la desaparición de la luna oscura es el centro de los problemas, así que hay que detener a los fantasmas que pueden invadir al mundo. No todo está perdido, ya que la luna está rota, pero se han encontrado fragmentos con una extraña energía. Pero siempre hay un as bajo la manga y buscaremos la solución. Adentrémonos en el Valle Sombrío. Justo para iniciar la aventura, vemos un mapa que nos dice las ubicaciones necesarias para dirigirnos a los lugares necesarios y así resolver los problemas y capturar a los fantasmas. Además de encontrar todos los fragmentos de la luna y así todo volverá a la normalidad. Tu DS será de gran ayuda para ver el mapa interactivo, además de servir como comunicador en todo momento durante la exploración. No dudes en usarlo cuando lo requieras. Ya verás que es de gran ayuda. Ahora sí, toma también tu linterna y vamos por la succionantes 500. El modo de juego es sencillo y con buenas variantes para poder ir avanzando. De la manera que lo juegues en tu Nintendo Switch, no tendrás problema en acostumbrarte y dominar los diferentes botones y sticks que requieren para avanzar, girar, succionar y más. No te tomará mucho dominar a Luigi y su entorno. De hecho, el mismo juego te va dando algunos consejos para que puedas ir usando todas tus herramientas
incluida la succionantes 500, con el entorno en los escenarios. No solo con los fantasmas puedes usar la succionantes 500, ya que habrá muchas cosas que puedas succionar o hacer girar, volar y más para obtener algunos accesos o recompensas durante el juego. Tú vas a ir entendiendo las mecánicas de este título conforme vayas avanzando cada vez más. Mantente atento en todo momento y no des las cosas por revisadas. Busca, observa, tómate tu tiempo para analizar cada detalle de los escenarios. Si bien algunas cosas son solicitadas por el mismo juego, algunas otras resultan ser extras como monedas y corazones que te ayudan a mantener tu salud alta. Así que explora. A fin de cuentas, no es un título que tenga muchísimos detalles que podrían pasar desapercibidos. El nivel de los fantasmas varía dependiendo de las situaciones y momentos del juego. Habrá algunos que parecerán literalmente un flan, pero otros tomarán un poco más de esfuerzo, sin dejar de ser un juego divertido y para todos. Ahora es tiempo de que te adentres en Luigi's Mansion 2 HD y que descubras todo lo que hay dentro de las mansiones. Como siempre, y como lo hacíamos en Club Nintendo, aquí no hay spoilers y dejamos que seas tú quien vaya disfrutando de la aventura. Ármate de valor, toma tu linterna y vamos por esos fantasmas. Hello. Wow. Oh.